Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Daniel Spatz desde California. Estamos muy ocupados acá con los interviews, también con las clases de tenis, con los tips de tenis y trayéndoles siempre lo mejor de lo mejor. El día de hoy, el señor Fernando Signorini, preparador físico, que tuvo, bueno, una gran trayectoria en Europa, en la selección argentina, personal preparador de Diego Maradona, que en paz descanse. Y bueno, una trayectoria increíble. Sally, how are you doing? Y bueno, muy contentos. Como siempre, todas las entrevistas son para nosotros importantes y todas nos dejan enseñanzas muy, muy buenas, ¿verdad? Ahí entró Fernando, te voy a recibir. Muchísimas gracias, que se encuentra en México. Lo vamos a recibir en este momento. Un placer. Quiero agradecerle al señor Marcelo Albamonte, que hizo posible este interview. Estamos empezando unos minutitos antes. Hola, Fernando. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buenas ¿Cómo tardes. está, maestro? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Me escucho mucho yo, el eco. No, yo escucho perfecto, ¿eh? Sí, no, no, yo te escucho muy bien, lo que pasa es que me escucho a mí también. Ajá. No sé, ¿ves? Ahí me escucho y bueno, no sé. Va a salir. Ahí dicen otra gran entrevista, sí, por supuesto, un invitado de lujo. Sí, qué raro eso, ¿no? Ha pasado una vez. A lo mejor porque tenés los auriculares, puede ser. ¿Querés que lo quite? A ver, probamos porque me pasó con otros invitados, se lo quitaron y no se escuchó más mi voz. ¿Me escuchás? No. ¿No me escuchás? Ahora te escucho, ¿vos a mí? Perfecto. Ah, bueno. Y no escucho más el eco. Perfecto. Ok. Bueno, ahí está. Baja. Si podés, Fer, un poquitito bajar para que se te vea la cara un poco más. Ahí está. ¿Cómo estás, viejo? Gracias. Y recién estaba agradeciendo a Marcelo Albamonte, que hizo este contacto posible, mirá, y que generó. Vos sabés que ayer le decía a Paul Anacón, el entrenador que fue de Sampras, de Federer, el Sí. mundo del tenis es un mundo chico, el mundo del tuyo es un mundo pequeño también. Sí, en realidad, qué sé, depende, ¿no? Cuando uno tiene el privilegio de acceder a los lugares también, perdón por la redundancia, de privilegio, es como que sí, nos encontramos a cada rato, nos cruzamos. Eso es lo que tiene también el deporte de maravilloso, ¿no? La posibilidad de poder contactar a personas que de otra manera hubiera sido imposible de poder conocer y disfrutar, porque en general, después hay excepciones que confirman la regla, la gente que se dedica al deporte tiene algo de eso que se llama mens sana in corpore sano, ¿no? Tienen la mente, aunque tengan el cuerpo a lo mejor lesionado, pero tienen la mente sana, y eso es maravilloso, sobre todo en la época tan difícil que está viviendo la sociedad moderna, ¿no? He visto muchas entrevistas tuyas, por supuesto que sé quién eres y tu carrera. Y claro, yo no soy periodista y veo que enseguida te preguntan de Maradona. Yo voy a ir primero por otro lado, quiero que sea también para vos entretenido, debes estar cansado de hablar siempre de lo mismo. Quiero que me cuentes qué estás haciendo ahora, que nos cuente Fernando, y de tu familia también, porque me gusta mucho saber de la familia de mis invitados. Bueno, mira, ahora estoy trabajando como asesor del cuerpo técnico de Chivas de Guadalajara, que es un club mexicano de la ciudad homónima que tiene 40 millones de hinchas. Creo que es el tercer equipo en el mundo con mayor cantidad de simpatizantes, detrás de Flamengo de Brasil y no sé si es el Corinthians o el Palmeiras el otro. Y después viene Chivas. Es una ciudad estupenda, estupenda fundamentalmente por su gente, porque lo que hace inolvidable a los lugares no son los paisajes, porque paisajes maravillosos hay en todos lados, comidas estupendas también, pero lo que realmente a mí, al menos, más me atrae es la gentileza del mexicano en general, del tapatío en particular. Por algo le dicen a Guadalajara la perla tapatía, la ciudad de la eterna primavera. Sí, es un lugar maravilloso, yo me encuentro es la sexta vez
que vengo a México a trabajar. La primera fue allá en el 86, cuando también tuve el honor de acompañar a Diego en su segundo mundial de mayores, y en el que logró, ni siquiera esperó, viste que dicen que la tercera es la vencida, bueno, no, él en la segunda ya pudo levantar esa copa que muy pocos tuvieron la suerte de levantar. Y bueno, y mi familia está en Buenos Aires, en Argentina. Carmen, mi esposa, que también es profesora de tenis, trabaja en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Además, ella fue tenista. Y mis dos hijas, Nicole, de 29 años, que está estudiando psicología, y que también había comenzado a jugar al tenis y realmente lo hacía muy bien, hasta que tuvo una lesión en el cartílago de la rótula que, bueno, la dejó afuera de la competencia cuando ya estaba participando en el torneo, en torneos sudamericanos. Y Cindy, la menor, de 26, que también está muy cerca de recibirse de ingeniera agrónoma. Ya lo hubiera hecho si no hubiera sido por esta pandemia que tiene retrasado todos los tiempos, ¿no? Pero en definitiva ese es mi núcleo familiar más cercano. Los otros, bueno, mis padres ya no, ya se fueron. Tengo un hermano en Lincoln, que es mi ciudad de origen, la ciudad también de otro maravilloso amigo y tenista como fue Roberto Timazar. Así que bueno, más o menos a grandes rasgos esa es mi pequeña historia, ¿no? Muy, muy lindo. Ahí entró Marcelo Albamonte, acaba de entrar, porque le dije que era las 7 de Argentina, pero le hice trampita, empezamos un poquito antes. Te agradezco Bueno, mucho. un gran abrazo a mi querido Marcelo, un Me contó de tipo. tu hija, que él había entrenado, ¿no? Había ayudado a Nicole. Claro que le había ayudado, sí, de la mejor manera, no te quepa ninguna duda, porque es un excelente profesional. Ahí te saluda. Hola, Fer. Te están saludando de todos lados. Yo no te voy a interrumpir. De Guatemala, de Perú, de México, de Argentina, de todos lados. De España. Bueno, en fin. Fernando, te debo dos preguntas de fútbol. Que siempre estuve. Perdón, abrazo a Marcelo ahí. Que siempre estuve con la duda. ¿Por qué el futbolista argentino, a mí me encanta el fútbol, no puede jugar, se quejan cuando juegan 3 partidos a la semana, pero cuando van a Europa lo hacen? ¿Por qué? No, ¿O estoy equivocado? yo creo que todo es una cuestión que está relacionada a los hábitos, ¿no? Y sobre todo a lo que se hace entre partido y partido. En Europa se juegan, los jugadores ya están acostumbrados, pero allí cuando se juegan, por ejemplo, domingo, miércoles y domingo, lo que se hace entre partidos es darle lugar al cuerpo al cuerpo médico, a los osteópatas, a los kinesiólogos, a los fisiólogos, fisiatras, para que recuperen al jugador, porque su condición de forma ya la obtuvo. Pero bueno, hay muchos que siguen pensando que más es mejor. Esto también está ligado al hecho de que el miedo a perder se ha apoderado también de este ambiente, ¿no? Creo, es más, que la sociedad mundial hoy más que nunca está gobernada por el miedo, qué sé yo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a perder imagen, el miedo a la inseguridad, el miedo a las críticas y extrañamente el miedo a Dios, ¿no? Porque qué cosa rara que se le tenga miedo a alguien que presumiblemente debe ser la mejor persona del universo y sin embargo se le tiene mucho miedo, porque tenemos mucho miedo a perderlo todo, un día vamos a perder la vida y será por eso que en la sociedad hoy es tan fácil de manejar, nos han transformado en un rebaño que el poder maneja a su antojo a través de eso, a través del miedo, y nos están guiando hacia un abismo del que de seguir así va a ser muy difícil de emerger. Creo que el miedo y la frivolidad son dos de las grandes características que tiene la sociedad actual, pero si el jugador argentino se lo habituara a jugar entre domingo, miércoles y domingo, no tendría ningún problema porque de hecho lo hace en Europa, pero te repito, en Argentina muchas veces terminado el partido y entre un encuentro y otro se sigue cargando con trabajos que son realmente extenuantes y que no le dan posibilidades
a los sistemas de reaportación de energía a volver a refrescarse y a estar de la mejor manera para enfrentar el próximo encuentro, ¿no? Y justamente la otra pregunta de fútbol es, leo mucho lesiones, desgarros en los equipos grandes. Los jugadores en Argentina, muchos jugadores se desgarran. ¿Por qué? ¿Es la alimentación, lo que vos decís, el exceso? O sea, ¿qué es? Yo tengo detectado que también sí puede ser, cómo no, una mala nutrición, el dormir mal, o sea, una vida no muy ajustada a lo que la alta competencia a lo mejor exige, hace que puedan ser factores coadyuvantes, pero a mí me parece que también que la mayoría de las lesiones se dan en aquellos equipos. Vamos a sacar ahora, vamos a dejar de lado la pandemia, que es otro tema preocupante también. Pero es el hecho de que no se respeta la especificidad del deporte. Hay colegas, yo lo he visto, ¿no? Que, por ejemplo, hacen trabajos iguales en el tenis, en el fútbol, en el béisbol, en el atletismo. Es como que es todo igual. Y como que para distintas enfermedades tienen el mismo remedio. Y yo creo que no. Si tenés la uña encarnada, a lo mejor necesitas de un podólogo, pero si tenés un problema cardíaco, necesitas de otro tipo de especialista y de medicamentos. Creo que la falta. Alguna vez expresé en mi libro que presenté en el 2014 en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se llama Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte, que los jugadores de fútbol. Se me antojan caballos de polo, ¿no? El caballo de polo que arranca, frena, gira, va para un lado, va para el otro. Y sin embargo, se los entrena como a los jugadores que serían caballos de polo, se los entrena como caballos de pista, con carreras largas, todavía con ese anacronismo de la carrera continua, de las pasadas. Vos viste que todos esos trabajos hacen que se produzcan grandes desequilibrios en el futbolista, porque el atleta, claro que tiene que correr para adelante. Yo no conozco ninguna prueba atlética que se corra para atrás, ni para el costado, ni que se gire, ni que se salte. El sistema cognitivo del atleta no está mayormente implicado, solamente tiene que correr más rápido que su rival, o lanzar lo más lejos posible, o saltar lo más alto que también pueda, ¿no? Pero el futbolista, cuando tiene la pelota, tiene un montón de posibilidades de pasar a derecha, a izquierda, de rematar al arco, de tirar un centro, pero a su vez tiene un rival a medio metro, otro a cuatro. El sistema cognitivo está permanentemente implicado y ocupado. Además, el factor emocional es completamente distinto en el fútbol, porque, por ejemplo, en el tenis, que es de alguna manera tu deporte, ¿no? Yo raras veces he visto que en una cancha de tenis a un tenista, porque pierde un punto, le tiren un botellazo Claro. o lo insulten. Y en el fútbol puede pasar de todo, porque desgraciadamente lo que pasa en el fútbol prácticamente no pasa en ningún otro deporte, porque yo creo que todavía se sigue manejando ese sentido tribal de la pertenencia. Entonces, yo soy de un equipo, tengo que odiar al del otro equipo. Después, cuando nos juntamos en la selección, somos todos amigos, pero a su vez odiamos a los brasileños, y lo odiamos porque generalmente nos ganan siempre y son mejores que nosotros en general, ¿no? Entonces yo creo que el deporte tendría que servir mejor. Nació con la idea no solamente de mejorar, proteger la salud de quienes lo practican, sino también de permitir la unión entre los pueblos, entre los lugares. Sin embargo, hoy no, hoy se utiliza con morbo, con perversidad, porque hoy se anuncia un partido de fútbol como que van a una guerra, ¿no? Pero ¿alguien sabe realmente lo brutal, lo despiadado que es una guerra? Se utiliza cualquier término, en definitiva, para definir un encuentro de fútbol, que es simplemente eso, como dijo alguna vez Menotti, una maravillosa excusa para ser feliz. Y como se me ocurrió agregar a mí un fantástico argumento para ayudar a los papás y a los profesores a guiar al niño camino del mejor individuo que esta sociedad en crisis merece, espera y reclama, ¿no? Fernando, en el tenis, vos no podés llegar a ser profesional de elite si tenés deficiencias, faltas de carencias en la formación. No llegás, es imposible.
En el fútbol escucho que llegan a veces jugadores a primera división con deficiencias en sus etapas formativas. ¿Eso es verdad? ¿Sucede? Sí, bueno, claro, y a cada rato. Además, no te olvides que muchas veces en el fútbol llegan jugadores que tienen un representante muy hábil, que además está en connivencia con factores de poder, como son los dirigentes, y también que se encargan de hacerle regalos agradables a los periodistas para que hablen bien de representado, y quedan en el camino otros que... Mira, eso me hace acordar a ese verso de Martín Fierro cuando dice: hacete amigo de juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque andar a rascarse. Y en este caso, Está bueno. creo que podemos aplicarlo perfectamente porque en los tiempos que corren es así. Además, hoy los tiempos de formación se han achicado mucho y en general también, sobre todo en el fútbol argentino, se ve que inexplicablemente en las divisiones inferiores, en novena división, en octava, en séptima, se busca el triunfo y el campeonato. Y yo creo que muy, muy por el contrario, hoy estaba leyendo un artículo sobre el desarrollo del deporte en Noruega, que ha tenido un auge increíble en los últimos tiempos. Se compite, pero si hay algo que en las edades formativas no es preocupante ni se persigue, es el triunfo, porque muchas veces por eso se elige a los grandotes en lugar de los más chiquitos, por más que los chiquitos sean hábiles. El caso de Leo Messi es emblemático. Él, si hubiera medido 20 centímetros más, le hubieran pagado el tratamiento que tenía que hacer para desarrollarse. Sin embargo, como era muy chiquitito, habrán dicho: no, ahí está, ese juega bien, pero ¿a dónde va a llegar? Bueno, ahora que lo paguen 250 millones de euros, si lo quieren. Por eso yo sí que creo que mientras se persiga el éxito, simplemente, porque además después habría que ver qué es el éxito, porque a veces se llama éxito al ganar, pero muchas veces se gana utilizando medios que están reñidos con el reglamento y con la ética deportiva. Se usa la trampa para ganar y al ganador se lo considera un exitoso. Yo creo que no, que es una manera de retrasar, en definitiva, y dejar de lado valores que son insustituibles para una vida en sociedad y en este caso para moverse dentro del ámbito del deporte. Todo aquello que se consigue a través de medios ilícitos creo que debe ser condenado porque es también un mensaje que le llega a los chicos. Yo en su momento fui crítico del gol de Diego con la mano de los ingleses, precisamente por eso, porque había sido trampa. Y además se lo dije, pero sin embargo, en Argentina muchos que después lo criticaron por sus excesos en la vida y bueno, por todo lo que sabemos de él, ese gol lo aplaudieron, ¿no? Porque por ese sentido también La casi... viveza, ¿no? La viveza criolla. Claro, y ese nacionalismo que no nos conduce a ningún lado, le ganamos a los ingleses que nos sacaron la Malvinas. A mí no me sacaron nada a los ingleses, sinceramente. Quiero decir, yo ante todo le hubiera pedido explicaciones a los miembros de la Junta Militar que mandaron a ese espanto que es la guerra para perpetuarse en el poder. Bueno, pero todo se confunde y hoy el fútbol, sobre todo, se ha transformado, como dice mi querido y gran amigo Juan Marillo, que está de asistente de Guardiola en el City, al fútbol han transformado en un maravilloso consolador social, ¿no? Mientras el mundo se cae a pedazos, mientras hay chicos que todavía en países con todas las posibilidades de alimentar a millones de personas, hay chicos que se mueren de hambre. Argentina mismo tiene casi el 7% de mortalidad infantil por cada 1.000 chicos nacidos vivos. Pero, ¿qué importa? El domingo juega Boca River, juega la selección. Y entonces es un poco la zanahoria o el árbol que tapa el monte de los verdaderos problemas. Y yo de eso me disocio. Si es para eso, no cuenten conmigo. Yo estoy dispuesto a denunciar a todo aquel que es capaz de, no sé, de vulnerar los principios y los valores por los cuales y para los cuales el deporte fue creado. Fernando, yendo al tema, quiero el tema del doping. Y en el tenis argentino, lamentablemente, hace unos años surgieron muchos casos de doping, y en otros países también, pero yo soy argentino y me daba vergüenza porque
Eran muchos argentinos que estaban en el top y daban doping positivo. Pero en general, el atleta siempre le ponen el micrófono y dice: yo no tomé nada, yo no sabía nada. No, bueno, yo te quiero preguntar, ¿quién es responsable cuando un atleta, o quiénes son los responsables cuando un atleta da doping positivo? Bueno, por eso habría que ver cuáles son los eslabones de la cadena de ese fenómeno que se produce, ¿no? Porque ahí pueden partir desde las exigencias brutales que hoy padecen, sufren los deportistas, porque hoy parece que lo único que importa es ganar, porque el segundo nadie se acuerda, porque hay que ganar de cualquier manera, porque no ganar es un fracaso. Mirá, mucho peor que eso todavía, porque eso se puede controlar y se puede recuperar, es lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina el año pasado, cuando un chico de Aldosivi, de 19 años, creo que oriundo de Río Negro, fue dejado fuera de la convocatoria y decidió poner fin a su vida mediante un disparo. Y 2 meses antes, en Colón de Santa Fe, un chico que había llegado, creo que de Banfield, era arquero, 17 años. Y también, bueno, decidieron dejarlo fuera del proyecto para el próximo año y el chico tomó la misma decisión. Anteriormente fue el Morro García y bueno, mucho más atrás hubo otros casos. Entonces yo digo de que, ¿qué esperan los organismos del gobierno, los organismos estatales para reaccionar? Porque si el deporte, y en este caso el fútbol, es una construcción social de las clases populares, si es un bien ligado a la cultura, bueno, digo, ¿a dónde está la gente ligada a la cultura en la mesa de decisiones del Comité Ejecutivo de la AFA? No, al contrario, ahí si te ven con un libro abajo del brazo, te dejan de lado porque atentás contra la mediocridad que tanto costó conseguir y el sistema es sanguinario, es perverso. Y en general pasa en todos los deportes. Recordá que cuando Armstrong había ganado 7 tours, primero le dejaron ganar 7 tours. La empresa que lo sponsorizaba habrá vendido miles y miles de millones de dólares. Pero cuando llegó la sanción, Armstrong tuvo que pagar también con buena parte de lo que había ganado. Pero sin embargo, a esa empresa no le exigieron que devolviera ni siquiera un peso de los millones de dólares que había vendido a través de los logros de un deportista que después se demostró que se había dopado. No, a eso no lo castigan. Como siempre, el poder sigue siendo vertical y la parte más vulnerable en toda la cadena es el deportista. No te quepa de eso la menor duda, porque en todo caso, alguien que se dopa sin saberlo, porque a lo mejor son los que están a cargo de él los que lo hacen, qué sé yo, los jugadores argentinos creo que no sabían nada del bidón de Branco en el año 90, ¿no? Y sin embargo, eso no se investigó Pero y eso, todo lo que. perdón, lo que vos sabes, Fernando, ¿pasó, sucedió, verdad? ¿O fue un mito? Sí, claro, sí. Bueno, después fue contado inclusive por miembros allegados al cuerpo técnico y de un jugador, el mismo Diego, ¿no? Pero bueno, la viveza criolla hace en ese sentido y la perversidad y el hecho morboso de que hay que ganar de cualquier manera, no. De ningún, no, porque yo sigo sosteniendo, como lo leí en un diálogo platónico, que el objetivo que hay que perseguir no es tratar de esforzarse por ser mejor que el otro, porque a lo mejor el otro es naturalmente mejor que vos. No, no, el verdadero objetivo, no solamente en el deporte, sino en la vida, es tratar de ser uno lo mejor que uno pueda ser, y no solamente como deportista, como estudiante, como amigo, como hijo, como padre, como. Es esto, sin embargo. Los valores están tan trastocados que inclusive los que piensan como, y yo lo tengo asumido, los que piensan como yo, bueno, somos casi dejados de lado porque somos románticos, porque somos utópicos, y bueno, yo voy a seguir persiguiendo la utopía. ¿Quién tiene el derecho a negarme a ser como yo quiero ser? Porque en definitiva, hay una frase de Sartre de Jean-Paul Sartre que lo define: el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, yo no quiero que el sistema me haga como el sistema quiere. No, yo quiero ser como yo quiero ser, por más que el sistema no esté de acuerdo. Y eso muchas veces también
me cueste pagar el precio de no poder a lo mejor tener trabajo, porque bueno, yo soy un contestatario, y bueno, claro que soy un contestatario, porque yo creo que el deporte debe servir para otra cosa y no para lo que el sistema quiere que sirva, ¿no? De Diego, que en paz descanse, Diego Armando Maradona, ¿cuándo fue la última vez que estuviste con él? La última vez que estuve fue en ocasión de la muerte de su papá, de don Diego, bueno, en la casa en la que se llevó a cabo el velorio de sus restos. Ese día fui, o mejor, esa noche fui cerca de las 2 de la mañana, esperando que no hubiera mucha gente y medios, pero estaban todos los medios, estaba toda la gente, como siempre, era un enjambre que se movía al lado de él, en las buenas y en las malas. Sí, fue la última vez, porque siempre con Diego también yo ponía en práctica eso que dice Jorge Luis Borges, de que la amistad no necesita de la frecuencia, el amor sí, porque si te vas de tu casa y volvés a la semana sin avisar, tenés la valija en la puerta, pero a vos te debe pasar, debes tener amigos por todo el mundo a los que no ves hace muchísimo tiempo. ¿Y qué tiene que ver? Él sabía que yo estaba. Y yo sabía que él estaba. Y no solamente él, porque tampoco podía privilegiar mi amistad con Diego porque él fuera famoso. Eso hubiera sido menoscabar el genuino sentido que tiene la amistad, ¿no? Diego, de mis amigos, era el que mejor jugaba al fútbol. De eso sí, no te quepa la menor duda, pero como a veces digo también, yo tengo amigos que juegan mejor al tenis, a las bochas, al ping-pong. Él era uno más de mis afectos queridos y como tal lo disfruté y hoy lo recuerdo, ¿no? Fernando, y esto que se interprete con mucho respeto de mi parte, ¿lo dejaron morir? No sé, yo no quiero abrir juicio respecto de eso, primero porque no conozco a ninguna de las personas que estaban cerca de él, ni siquiera por teléfono. En segundo lugar, porque eran las personas que Diego quería que estuvieran con él. Yo creo que hubo un poco también de eso de ¿cómo se va a morir si es Maradona? Como los dioses no se mueren y él en cierto caso lo representaba para mucha gente en el mundo, ¿no? Pero como yo en ese sentido, como soy ateo, como yo no creo en todo menos en Dios, o al menos en el Dios que le toca a esta parte de la geografía del mundo, porque si yo hubiera, no sé, si de pronto naciese en Arabia, sería musulmán, ¿no? Pero no, en ese sentido creo que no se me ocurre de ninguna manera que haya sido al contrario, ¿quién iba a matar? ¿Quién iba a hacerle daño, inclusive desde el punto de vista del interés comercial, a esa gallina que ponía huevos de oro más grandes que los de un avestruz? No, yo creo que se confiaron en el hecho de que él era prácticamente un semidiós, era inmortal, que como siempre había resurgido, el ave Fénix resurgió una vez de la ceniza y se hizo famoso, pero Diego resurgió muchísimo más. Él sí que tenía más vidas que un gato, ¿no? Y pensaron que eso era otra crisis de la que iba a salir y esa confianza, en definitiva, y el hecho de no imponerse en todo caso, a sus caprichos, en dejar en manos de él las decisiones que no podían quedar en manos de él, porque él sabía mucho de un montón de cosas, pero de esos tratamientos seguramente no sabía. Creo que faltó, eso sí, autoridad, como para decir, no señor, vos te quedás en la clínica, listo, y si no, quédate solo y yo me voy. Bueno, pero ¿quién puede juzgar por eso? Porque quien está tan afectivamente ligado a una persona, después desde afuera, vos sabés que los argentinos somos expertos en tener los bolsillos llenos de soluciones para los problemas de los demás, pero los teníamos vacíos para los nuestros, ¿no? Fer, ¿viste el documental, ese famoso que hicieron de Amazon o no? No, 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 porque estoy en México y porque no, 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 sinceramente, no, no, no quieren, no quiero ir en contra de quienes lo hicieron, ni mucho menos, pero no creo que agregue mucho a lo que yo he vivido junto a él. Además,
Generalmente esas cosas están bastante noveladas y hay muchísimos hechos que se falsean, no con mala intención, sí con hechos, sino por en razón de hacerlo más atractivo para el público, porque en definitiva eso es un negocio y lo que se pretende es que tenga una repercusión a nivel mundial para poder recaudar la mayor cantidad de dinero posible. No creo que en ese caso se hayan ajustado o hayan tenido tanto interés en ajustarse a la realidad de los hechos, como si, por ejemplo, fue el documental de Aziz Kapadia que se presentó en el Festival de Cannes y que yo creo que ha sido, por amplio margen, lo mejor que se ha hecho sobre Diego. O sea, vos nadie te llamó nunca para decir, señor Signorini, ¿nos puede contar cómo fue su relación con Diego? A vos te, porque ayer yo veía, bueno, lo vi, que a vos te llama Menotti, en la cancha te dice, mirá, vení, te voy a presentar a un preparador físico, le dice a Diego, No, mira no, vos. no, para nada, no, para nada. Yo a Diego la conocí por los míos, no tenía, porque ahí se hace entender que yo estaba trabajando con Menotti. No, Sí. nada que ver. No, yo con César recién trabajé en Independiente muchísimos años después. Ahí en Barcelona únicamente asistí a los entrenamientos porque él de manera muy generosa me había permitido observarlo. Pero no, no, yo a Diego lo conocí casi por casualidad el 28 de junio del 83. Pero no tiene absolutamente nada que ver con. Pero te repito, a lo mejor presentarlo de esa manera es mucho más agradable que siendo fieles a la verdad, pero bueno, eso es un problema menor. Exacto. Definime a Diego. El otro día le pregunté al tío Tony, el tío Tony Nadal, tío y formador de Rafa, que me defina a su sobrino mentalmente. Bueno, vos tenés otro monstruo, tuviste otro monstruo del deporte. Definilo mentalmente, sus capacidades mentales para competir. No, bueno, sin ninguna duda son excepciones a la regla. ¿Viste? Cuando muchos dicen que Dios hizo a todos los hombres iguales, yo digo, bueno, que cuando hizo a esto se le volcó un poco más de levadura. Porque, claro, porque Conmigo, tienen conmigo condiciones. no, conmigo se olvidó la levadura. Sí, y conmigo también, no te quepa ninguna duda. Pero no nacieron. Porque, ¿sabes por qué no se puede dar una definición? Porque no nacieron para ser explicados, nacieron para ser admirados. Porque ¿cómo vas a explicar un fenómeno? Es lo mismo que explicar, ¿cómo haces vos que has girado el mundo para explicar un paisaje maravilloso? No, querés decir, y no, las cosas más lindas que tiene la vida de los seres humanos no tienen explicación, no se pueden desarrollar de palabras. Mira, yo soy un gran lector de poesía, por ejemplo, qué sé yo, de Neruda, de Lorca, y ellos han escrito, por ejemplo, sobre el amor. Cosa maravillosa, pero estoy seguro que se quedaron con las ganas porque no, no se puede, no hay palabras para expresarlo. Cuando vos volvés de un viaje y vistes paisaje maravilloso y lo querés explicar a tus amigos y cómo explicar el color, cómo explicar una puesta de sol en el mar o en la llanura, te quedás con. Y esto también, ¿cómo vas a explicar a Diego? ¿Cómo vas a explicar a Messi? ¿Cómo lo vas a explicar a qué sé yo, a Rafa o a Federer o a Djokovic o a los grandes, o a Tiger Woods, no se puede, no te quedás con eso es una vanidad de los seres humanos, que se creen que tienen explicación, que todo se puede, no, todo no se puede explicar, no hay explicaciones, no hay explicaciones para estos fenómenos, no hay explicaciones para el amor, no hay explicaciones para las cosas más bellas de la vida, salvo, te repito, que uno sea muy vanidoso y cuanto uno más vanidoso es muy posible que cada día que te levantes sea un poco más tonto que el día anterior, ¿no? ¿Era trabajador Diego Fernando? A su manera, él era, yo a veces lo he pensado como una fiera, ¿no? Como una fiera que está al acecho. Entonces un tigre de Bengala que está ahí durmiendo a la sombra de un árbol y de pronto pasa una laucha y la mira así, no le da mucho, pero por ahí se acerca el león, entonces se enerva y está dispuesto a todo. Y él era así, cuando se acercaban los grandes acontecimientos, los grandes partidos, por ejemplo, estando en Barcelona contra el Real de Madrid, estando en Italia fundamentalmente los partidos contra la Juve, el Milan o el Inter, que eran los equipos opulentos del norte, o en los mundiales, entonces él ahí dejaba absolutamente todo de lado para tratar de estar, no solamente desde el punto de vista físico, sino también mental,
de la mejor forma posible, ¿no? Fantástico, Fer. Y te quiero, para cerrar lo de Diego, viste, parafraseándolo, que se te escapó la tortuga, dijo una vez, ¿no? Se le escapó la tortuga, no recuerdo a quién o por qué, pero quedó marcada esa frase. ¿A quién se le escapó la tortuga en el 94 con el famoso doping que afectó tanto a los jugadores después? Porque Argentina siguió teniendo chances y tenía muy buen equipo para continuar, ¿no? Sí, no se puede hablar de lo que no pasó, pero yo he pensado más de una vez que si, por ejemplo, ese equipo que tenía del medio campo para adelante, sobre todo jugadores maravillosos, de lo mejor que ha dado el fútbol argentino en su historia, como, qué sé yo, Redondo y Simeone, y Canilla, Batistuta, Ortega, Balbo, tenía un potencial ofensivo como ningún equipo de ese mundial, seguramente, ¿no? Pero si Diego no hubiera sido incluido en la lista directamente, ese equipo hubiera llegado, creo, muy, muy lejos. Lo que pasa es que ese golpe lo afectó de tal manera desde el punto de vista anímico y emocional que los jugadores se quedaron sin respuesta. Y en los partidos siguientes parecían equipito, ¿no? Pero yo creo que no se le escapó la tortuga a nadie, ¿no? Eso fue toda una elucubración perfectamente pensada. Y bueno, y terminó como el poder había decidido que tenía que terminar. Primero lo metemos adentro para ayudar a vender el paquete del Mundial, porque un paquete con Diego adentro podía producir en los sponsors y en el público mismo un interés completamente distinto, por lo que era él ya un ser legendario. Y otra cosa era que no participara. Y una vez que lo tuvieron adentro, no, de ninguna manera iban a. Él ya le había estropeado un negocio de cientos de millones de dólares en Italia cuando Argentina eliminó la final del 90 a la selección italiana en el partido de Napoli. Había sido irreverente con el poder, los había tratado de todo y no se lo iban a permitir. ¿Cómo iba a dar la vuelta olímpica? Iba a levantar la copa en Estados Unidos y a mostrar los grabados que tenía del Che, de Fidel y hablar mal del gobierno americano y del poder. No, el poder te espera. Y cuando el poder quiere, el poder te mata, ¿no? A veces de modo simbólico y otras veces de modo real, como hay tantos ejemplos en la historia, ¿no? Yendo al Diego técnico del Mundial 2010, que vos fuiste, ¿no? El preparador físico del equipo. Yo te lo pregunto como entrenador, ya no. La figura de Diego, que era tan grande, ¿no? Él salía a la cancha y la gente lo aplaudía en la entrada de calor. Como que los jugadores no existían. ¿Abrumó a algunos jugadores? ¿Vos no? ¿O no? De su presencia, me refiero, su entusiasmo, ¿viste? Su pasión, sus ganas de que Argentina gane. Puede ser que en lugar de crear esa energía que necesitamos, los o no, nada que ver. No, no, muy por el contrario. Él potenciaba. Mirá, yo he jugado más de un picado de compañero de él, aunque generalmente yo prefería jugar en contra para hacerlo enojar, ¿no? Claro, ¿Qué? le Pará, bueno, cobraba. ahora me tenés que contar, ¿qué lo hacía enojar a él? No, bueno, le cobraba fules que no eran. Si había un gol, yo se lo anulaba porque entonces se volvía loco porque era tremendo en ese sentido. Pero a sus compañeros, hasta, imagínate si habrá sido grande que hasta yo jugando con él parecía por ahí un buen jugador, ¿no? Y era capaz de ganar algo. Es un buen ejemplo, pero no, no, no. Yo recuerdo que cuando Argentina iba a jugar contra Camerún en la apertura del Mundial de Italia en el San Siro de Milán, salieron los equipos a hacer la entrada en calor a una especie de gimnasio que estaba separado en el medio por unas columnas que a su vez estaban ubicadas a unos 5 metros una de otra, ¿no? Entonces, de un lado Argentina, de la derecha Argentina, de la izquierda estaban los cameruneses. Y estaban todos entrando en calor, pero faltaba Diego. Y en eso llega él, con los botines desatados, sonriente como siempre, mirando para todos lados, con esos ojos que eran dos cenizas, ¿no? Y de pronto pidió una pelota y empezó a hacer esos malabares. Y en un momento todos los jugadores de Camerún se habían detenido mirándolo y también el preparador, hasta que no sé por qué se dieron, y el preparador físico pegó el grito para que siguieran.
Era como tenía un poder de imantación acerca de lo que estaba, y sobre todo cuando estaba vestido de jugador de fútbol. Era el rey, ¿no? Y ellos estaban encantados de que ese rey también perteneciera o haya emergido de las clases populares, de las clases, qué sé yo, de alguna manera despreciadas. Por una gran parte, por una gran parte de la sociedad, ¿no? Cuando Diego vivía en Fiorito, nadie se acercó a su casa, ningún presidente le fue a preguntar a Tota y a Chitoro si necesitaban algo en ese momento que necesitaban todo. Tampoco fue ningún papa para invitarlo al Vaticano. Ahora después, cuando volvió con la Copa del Mundo, cometieron hasta la exageración de hacerlo terminar en el balcón de la casa. De la casa de gobierno, cuando el lugar natural de un futbolista en este caso es una cancha de fútbol. Es lo mismo que, qué sé yo, cuando Guillermo Vilas volvía con un gran título, ¿por qué a la casa de gobierno? No, a la Federación de Tenis o algún club. Pero bueno, la instrumentalización del éxito, porque si hubieran perdido, no lo hubieran ido a buscar ni al aeropuerto, ¿no? Pero esto sí, por eso yo hablo de la perversidad, hablo del morbo. Hablo de, no sé, de una especie de manipulación del éxito que a mí sinceramente me deja muy mal, porque es como enseñarle o mostrarle a las nuevas generaciones que lo único que importa es ganar. Y eso puede crear problemas psicológicos y de conducta. Sumamente graves que a lo mejor se arrastran para toda la vida y que muchas veces terminan, como lo decía anteriormente, qué sé yo, de manera muy trágica, ¿no? Fernando, para terminar con Diego y después te voy a dar nombres. ¿Viste los programas que sacaban una foto y te muestran una foto y vos hablás sobre el personaje que te muestran la foto? Yo no te veo, no tengo las fotos acá, pero te voy a dar nombres y vos sintetizás y decís las palabras que quieras de los nombres que te voy a mencionar. Pero antes de eso, vos hablaste siempre de Diego y de Maradona. ¿Cuándo Diego se transformaba en Maradona y cuándo, como Batman, viste el traje, y cuándo Maradona se transformaba en Diego? Bueno, era Diego en la intimidad de su hogar y cuando ponía el pie en la calle se tuvo que construir ese personaje para estar a la altura de todo lo que él o a él le exigía a la gente, le exigían los medios, le exigía también el poder del gran negocio. ¿Y quién lo había preparado para eso? Entonces él se inventó y después vio que de cualquier manera no llegaba, y a lo mejor fue por eso también que ante semejante presión y ante la imposibilidad de estar a la altura de las circunstancias, decidió un día embarcarse o empezar a recorrer ese camino tenebroso, lleno de tinieblas, que es la adicción a la droga, en este caso a la cocaína, ¿no? Te tiro nombres, pero antes, pará, otro temita que no quiero que se me escape. ¿Qué es formar y quiénes deberían formar en el deporte? Bueno, ahí creo que está el gran secreto. El deporte, como creo que hoy inclusive el deporte ha sido o es para los chicos mucho más motivante que ir a la escuela, ¿no? Porque en la escuela muchas veces, sí, más que educar, es como que es una cadena cerrada en la que el niño solamente está autorizado a responder lo que el profesor le transmite, con lo que en ese caso el sistema civilizatorio en sí no avanza nunca, porque yo soy una repetición del maestro que me enseñó, pero a su vez mi alumno va a repetir lo que yo le enseño. Creo que enseñar antes que nada es, no sé, permitir al alumno dudar, ¿no? Invitarlo a que dude inclusive de lo que yo le digo como una certeza absoluta para mí, pero a lo mejor para él no es así. Por eso es maravillosa la aventura de la vida, porque si no, no se avanzaría nunca. Ya desde hace miles de años se sabría todo, ¿no? Y yo creo que estamos
La sociedad en sí, la sociedad mundial, además de que está en gravísimos problemas, está recorriendo primero los primeros pasos del sistema civilizatorio. Porque si todavía existe la policía, ¿no? Porque vos decís, ¿vos necesitas policía? Bueno, yo no la No. necesito, yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Pero sin embargo, cada vez hay más. ¿Pero eso por qué? Porque, bueno, porque también, eso también es una idea que se le ocurrió a los grandes teóricos del marxismo. La policía, o mejor, las clases opulentas utilizan a la policía y a los ejércitos como medio para hacer que las cosas sean como ellos quieren y sobre todo para salvaguardar su privilegio, ¿no? Es lo mismo que cuando se quejan de ahí que muchísimo desocupado. Bueno, pero ellos necesitan muchísimo desocupado porque es la manera de presionar a los que trabajan. Cuando pedís aumento, listo, te echan y total hay 1 millón esperando para tomar tu lugar. Creo que hoy explicar el deporte únicamente desde el punto de vista deportivo es un sionismo total. No, no, el deporte lo están utilizando para terminar de hacer pedazos, para frivolizar y para eso, para transformarnos a través de ese sentido ya casi arcaico del sentido de pertenencia que tiene que ver también con el nacionalismo y todo se liga a la cosa tribal, porque vos naciste, vos no sos argentino porque haya elegido nacer en Argentina, ni yo tampoco, ni los 7 mil millones que habitan el mundo eligen dónde nacer, nacen donde está la mamá. Ahora, si yo hubiera sido, no sé, mis antepasados si hubieran ido a Tailandia, yo sería tailandés. Entonces tardé mucho en comprender que mi lugar en el mundo es el mundo. Eso no quita que tenga un especial cariño por mi terruño, por mi lugar de origen, por mis primeros amigos, porque también he detectado que la amistad es un problema geográfico. Mis primeros amigos fueron de Lincoln, porque yo nací en Lincoln. Si hubiera nacido en Taiwán, serían taiwaneses. Y a todos nos pasa lo mismo. Entonces, hasta que no comprendamos que el mundo en sí, o mejor, la Tierra como planeta, está habitada por gente que de una vez por todas tiene que ser una gran familia, la gran familia de la humanidad, y que no haya separación por cuestiones de credo, de raza, de color, de género. La humanidad en sí entonces no tiene sentido y le voy a tener que hacer caso a qué sé yo, a filósofos como de pronto Bertrand Russell, o como mismo Nietzsche, o leyendo a los grandes pensadores de la historia que dicen que de esta manera la humanidad no tiene, o mejor, la historia del hombre sobre la Tierra no tiene mucho futuro. Imagínate que hay más de 17.000 ojivas nucleares que están reventando los arsenales del mundo. En vez de gastar todo ese dinero, Estados Unidos creo que gasta alrededor de 600.000 millones de dólares para renovar sus arsenales militares y nucleares. Mirá si eso lo emplearan para, no sé, para desarrollar escuelas, para que los niños no sigan muriendo de hambre, para que no haya odio entre las naciones, para entender que un río, ¿por qué un río va a separar a un país de otro? ¿No? ¿O por qué los colores de la bandera y los ¿por qué los himnos cuando se hacen justas deportivas? Entonces tenés que estar ahí cantando el himno. ¿Por qué se juega el destino de la patria? Además, los himnos, que yo sepa, todos los himnos, no sé, se refieren a cargas de caballería, a cosas que tienen que ver con el sonido del clarín, pero nunca a los mejores poetas, a los mejores pensadores. No, a eso no. No porque, bueno, precisamente por eso, porque nos tienen que seguir metiendo miedo y sobre todo seguir exacerbando los más bajos instintos y la miseria de las que también estamos hechos, ¿no? Ver, te voy a dar nombres, apellidos de personas, de seres humanos, ¿no? Pero tu poder de síntesis y con unas palabras que definas todas las personas que te voy a mencionar. Ginóbili. Ginóbili. Uf, un mago del deporte. Sí, por eso te digo, ¿cuánto más se puede agregar? En una palabra es otro que no nació para ser explicado, ¿no? De ninguna manera. Me niego a agregar una palabra más, un mago. Bilardo, Carlos Bilardo. Bueno,
Hace poco salió también esta perversidad de que yo hice una nota para Amazon para un documental que va a salir sobre él, y la presentación en sociedad fue alguien que me antecedía, y después estoy yo diciendo que Bilardo es un cagón. Porque es un tipo que le tiene mucho miedo a la. Entonces eso sirvió para que de todos lados otra vez la tribu, sin primero saber por qué lo dije. Y yo lo digo, ¿sabes por qué lo digo? Porque no solamente Bilardo, todo aquel tipo que transgrede los principios de la ética deportiva, utilizando la trampa como medio para conseguir los fines, es eso. Es un tramposo. Y un tramposo es alguien que no se permite, por una debilidad de carácter, bueno, aceptar que uno puede perder, y al no aceptarlo, bueno, es capaz de cometer esos ilícitos con tal de lograr la victoria. Y hace que esa victoria que él logra a través de la trampa atrase mucho más que muchas derrotas que son dignas. Por eso digo, sintetizando, con un vulgarismo que por otro lado es muy usado, salvo que ahora hay un par de hipócritas que se asustan porque yo dije que era un cagón. Sí, claro, como cualquiera que hace trampa, cualquier tramposo, en cualquier disciplina, que no acepta el hecho de que otro gane porque es mejor, es un cobarde, es un tipo de una vida interior que bueno, que a lo mejor por la historia familiar o por su historia de vida, pero son tipos que le hacen muy mal al deporte. Por eso simplemente dije que era un cagón. Y no es el único, porque no es el único, no es el único dispuesto a hacer trampa con tal de lograr el triunfo de cualquier manera. Esos que dicen que hay que ganar de cualquier manera. Ah, entonces hay que vivir de cualquier manera. Hay que vivir de cualquier manera, entonces que no se quejen de las violaciones, de la corrupción, de la violencia, que no se quejen porque ellos lo están proponiendo. César Luis Menotti. Yo creo que Menotti ha sido el gran recuperador de una manera de entender el fútbol, no solamente por el estilo, sino por todo aquello que trae aparejado y por las connotaciones que tiene el deporte como valor formativo. Cuando dijo precisamente eso, que ganar es muy importante, para eso se juega, pero más importante aún que ganar son los medios que se utilizan para lograr los fines. Y eso lo define. Creo que él era una especie de Noé que intentó construir un arca para salvar todo lo que de salvable tenía el fútbol como disciplina deportiva, pero que el gran negocio terminó hasta por ser tremendamente irrespetuoso, porque alguien como él atenta también contra la mediocridad, como pone el verbo en el tiempo justo y habla con puntos y comas. Y bueno, entonces es un vendehumo. Para los mediocres es un vendehumo. ¿Sabés la falta que nos están haciendo una gran cantidad de vendehumos si Menotti es uno de ellos? Ojalá estuviera el país lleno de una cortina de humo, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que. Ya hablaste de Leo Messi, te lo iba a preguntar, pero háblame de, definime a Cristiano Ronaldo, Fer. Perdón, ¿a quién? Cristiano Ronaldo. Un atleta extraordinario, un goleador sinceramente increíble. Ha hecho goles maravillosos. Simplemente que si yo tengo que elegir, no por comparar, sino por una cuestión de gustos, yo creo que Leo es un artista que juega al fútbol y Cristiano es un atleta que juega al fútbol. Y a mí generalmente, mucho más que los atletas, me emocionan los artistas, ¿no? Bueno, me preguntan en la audiencia y me gusta que participe y agradezco. Dice, esta entrevista tendría que estar traducida en todos los idiomas. Están muy contentos. Qué lindo, ¿eh? Gracias, Fer. Bueno, a lo mejor algún pariente mío No, no, no. y. Es mi hermano. No, es una broma. Bielsa, Marcelo Bielsa, lo preguntaban en la audiencia.
Bueno, Marcelo también es un ser, claro, es tan distinto a la mediocridad, a la chabacanería. Es un tipo tan respetuoso de las normas y de la ética que una gran parte del ámbito del fútbol y del deporte no lo acepta, lo rechaza porque es otro de los que atentan contra la vulgaridad, contra la irrespetuosidad, contra la frivolidad que se mueve en el medio. Es un tipo en serio, alguien que va a trascender los tiempos, y yo guardo por él esa cosa tan parecida a la admiración incondicional. Yo creo que el mayor defecto de Marcelo es haber nacido en este tiempo de mediocres, ¿no? Pero sin ninguna duda es alguien al que yo recurriría para intentar trazar un plan para a través del deporte poder recuperar los valores de una sociedad que se está perdiendo en este caldo de cultivo que se ha desarrollado, ¿no? A través también de un sistema, porque entonces habría que hablar del capitalismo en su faño liberal y consumista. Hoy lo que importa es consumir, pero nadie dice que hay que consumir buenos libros, hay que consumir buenas ideas y hay que consumir buenas biografías de los hombres que hicieron posible que la humanidad todavía siga pisando la faz de la Tierra, ¿no? Guillermo Coppola. Por lo que yo pude escuchar del labio de Diego, estando en Jeddah, en Arabia Saudita, lo llamó a Guillermo para regalarle el anillo de la amistad, porque, bueno, al menos en ese momento, Diego consideraba que Guillermo era su mejor amigo. Y bueno. Tenía suerte, o mejor, tenía muy poca suerte Diego en regalar, porque regaló un solo anillo, quiere decir que tenía un solo gran amigo. En ese sentido, a mí no me alcanzarían los millones del mundo para regalar anillos, porque yo en eso le presté un montón de amigos a Roberto Carlos, viste que cuando dice que tiene un millón de amigos, pero muchos son míos. Tal vez mi único, pero mi gran capital, pero no el amigo desde ese sentimiento morboso de que porque es amigo te tiene que perdonar todo o le vas a perdonar todo. No, amigo es otra cosa. Es más, yo prefiero a la palabra amigo, prefiero la palabra compañero, porque el compañero también abarca lo ideológico. Un compañero te acompaña hasta el fin. Y no sé, el amigo a veces, cuando la cosa se pone peliaguda, a lo mejor se hace a un lado, ¿no? Y te tiro, bueno, te voy a dejar dos nombres al final, pero el último de estos nombres, Julio Humberto Grondona. Hay un verso de Jorge Luis Borges que se llama ¿Dónde habrán ido? Lo puedes encontrar en Google. Lo voy a decir con palabra de Borges porque la dijo mucho mejor que yo. En uno de los versos dice: no se aflija, no se aflija. En los tiempos venideros también seremos nosotros los tauras y los primeros. El ruin será generoso, el flojo será valiente. No hay cosa como la muerte para mejorar la gente. Y tres cosas, tres conceptos, y quiero que, porque con tu sabiduría, tu capacidad de expresarte, se habla de influencer mucho, influencer. Está de moda, viste que se agarran palabras que están de moda con las redes sociales. ¿Qué es un influencer? ¿Existe eso? ¿O es vender humo? Influencers son los grandes pensadores de la historia. Esos son los influencers. Entonces, que vayan a buscar desde Platón o Aristóteles o Sócrates y de ahí para acá. Los influencers son los que han escrito
los mejores libros, porque como alguna vez le regalé un libro a Carlitos Tevez, que era de José Ingeniero, se llama La Fuerza Morales, y en la dedicatoria le puse, querido Carlitos, dicen los que saben que al terminar de leer un buen libro uno ya no es el mismo, sino mejor. Todo esto es producto de la frivolidad, de la estupidización de la masa. Entonces es influencia de un tipo que a lo mejor, qué sé yo, o una mujer que se dedica a vender o a sugerir que compren en tal o cual negocio. Es producto de esta sociedad que realmente está hecha pedazos y a donde obviamente los mejores, por obvias razones ligadas a no sé, a los intereses de quienes han asentado este sistema que cuenta con el 1% de la población mundial detentando casi el 80% de la riqueza total, con más de 3 mil millones de personas en el mundo viviendo de manera desesperada, con lugares que en nuestra querida Argentina, en provincias que no, a donde no hay agua, donde no hay cloacas. ¿Vos sabés lo que es impenetrable chaqueño? ¿Alguien habló? Cuando se habla de la argentinidad, ¿qué es la argentinidad? Si somos todos hijos de los barcos. Y ahora resulta que se quejan de ciudadanos de Bolivia, de Paraguay, que llegan ahora, y todo lo dice, hay que echarlos a todos, pero ¿cómo? Si ellos están haciendo lo mismo que nosotros. Nosotros llegamos antes, porque llegaron antes nuestros abuelos. Ellos están haciendo lo mismo. Y yo cuando he ido a Bolivia me han tratado, sinceramente, de manera maravillosa, y a Paraguay también, porque te repito, hasta que no aprendamos a que el mundo tiene que ser uno solo y sin límite y para todo y sin colores y sin himno, y no podemos seguir viviendo con estas conductas que son brutalmente perversas, y que sobre todo sirven mucho más que nada para engendrar odio, para levantar muros en vez de tender puentes, ¿no? Y a mí me duele mucho que esto pase, pero es así. Hay gente que no tiene, que trabaja, ¿viste cuando te dicen de que el trabajo dignifica? ¿A quién dignifica? El trabajo dignifica si es digno, pero yo conozco y he conocido y sigo conociendo gente que trabaja 20 horas por día y no le alcanza ni para llevarle el pan a su casa. Eso es dignidad, ¿no? Eso es explotación. Entonces vamos a utilizar los términos que hay que utilizar. No puede ser que una mínima élite privilegiada en Argentina y en el mundo vivan como reyes gracias a la explotación que se hace del esfuerzo de los demás. Era como, no sé, de pronto estamos hechos por frases, ¿no? Cuando Perón decía que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Bueno, no, si el argentino es, por ejemplo, don Osvaldo Bayer, sí, ahora sí es Rafael Videla, no, más vale uno de cualquier otra parte del mundo. Entonces, yo creo que hay mucha gente que se ufana de decir lo que piensa, y por eso a veces dice cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es mucho más importante pensar lo que se dice, ¿no? Y obrar en consecuencia. ¿Qué responsabilidad? Yo prendo la tele, viste, veo programas argentinos para informarme, Fer. Y la grieta, otra palabrita de moda hace muchos años, pero se escucha mucho ahora, la grieta. Yo no voy a hablar de política, no es el tema, pero quiero preguntarte, ¿qué responsabilidad tiene el periodismo? Porque ellos hablan de la grieta de otros, pero ellos la fomentan. Y pasa en el fútbol también, Menotti Bilardo, Crespo Batistuta, Bielsa, siempre tienen que dividir. Vilas y Clerc, eso viste, la gente compra eso, lo ve, lo lee. Ahí se nos cortó. A ver si va a regresar. Ahí regresa, Fer. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. A ver, justo había entrado una llamada. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué responsabilidad, la pregunta es concreta, tiene el periodismo en general, deportivo también, de generar esa grieta que de ellos mismos le echan la culpa a los demás que existe? Bueno, pero también depende de quién sea el periodista, ¿no? Yo conozco periodistas maravillosos. Yo tengo en lo que se refiere al deporte. Y a otras cuestiones de la profesión. Pero bueno, yo creo que esos que no son periodistas, esos no son operadores.
son operadores de las grandes empresas, de los grandes multimedios. En definitiva, por más que los disfracen de traje y corbata como para hacerlo más creíble, no, al contrario, denuncian esa cosa pueril de la que están hechos, y son manejados a su antojo por las empresas, que a cambio de un poco de dinero, hacen con ellos lo que la empresa quiere, y los tipos se creen que son importantes, ¿no? Pero dentro del mundo del fútbol, bueno, ni hablar, pero hoy la mayor cantidad de programas, yo creo que la televisión argentina hoy por hoy es uno de los factores, tanto como el fútbol, ¿no? Que utiliza el sistema utilizando a estos tipos para degradarnos, para enfrentarnos, para hacernos cada vez menos pensantes. Hay mucha gente que tiene el cerebro colonizado y habla por lo que hablan estos tipos que, sinceramente, si un día se ponen a pensar no sé, lo miserables que son, se van a dar cuenta que han vivido la vida como han querido los demás y no como ellos mismos, porque en definitiva no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo creo que otra vez hay que refugiarse en los grandes libros, en los grandes poetas. Creo que una de las mayores virtudes, en todo caso, de los seres humanos es la sensibilidad, y hoy es lo que está faltando. Hoy a nadie le importa nada del otro, si a mí me va bien, que se mueran todos. Y yo he dicho en ese mismo libro que alguna vez Albert Einstein dijo que muchas veces la imaginación es más importante que el conocimiento. Y yo dije, obviamente sin intenciones de contradecirlo, faltaría más, pero sí para expresar lo mío, de que ambas cualidades, la imaginación y el conocimiento, sin el auxilio de la sensibilidad, pueden dar lugar a hechos nefastos en la historia de la humanidad, porque los que con mucha imaginación y mucho conocimiento idearon, armaron y lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, que produjeron 200.000 muertos en 30 segundos, tenían, sí, mucha imaginación, tenían mucho conocimiento, pero tenían cero de sensibilidad. Una sociedad insensible, un ser humano insensible, es un pobre ser humano, y en eso creo que sí, que los sistemas de educación, y sobre todo en el deporte, cuando creo que te llega un chico que es tenista, el papá te está dando, ¿qué te está dando al darte el hijo? Te está dando la cosa más sagrada, el tesoro inapreciable que un ser humano puede, un hijo. ¿Y yo cómo le voy a tratar? ¿Qué le voy a decir? ¿Que hay que ganar de cualquier manera? ¿Que el segundo no? No, lo voy a tratar como si fuera mi hijo o mi hija, en este caso, y le voy a dar toda la ternura, todo el amor y todo el afecto, pero también le voy a tratar de poner los límites que hay que poner, el momento que hay que ponerles, pero no tomándolo como una vasija a la que hay que llenar de palabras y de consejos, sino como una antorcha a la que yo voy a encender y después la voy a ayudar para que a lo mejor no produzca un incendio voraz. Pero si el deporte no sirve como argumento para hacernos mañana mejor que hoy, no solamente como deportistas, sino como seres humanos, no sirve de nada, porque hoy también hay muchos deportistas que son utilizados a través de sus éxitos para seguir estupidizando y frivolizando a la sociedad. Y también, en ese sentido, estoy en contra de quienes no asumen la responsabilidad que les compete en el hecho de erigirse, a lo mejor, en símbolos sociales. Tendrían que defender los principios de otra manera. No puede ser que todo esté bien. No. Hoy yo creo que es mucho más fácil de encontrar la cantidad de cosas que están mal en el mundo y que las redes, por supuesto, se han encargado a lo mejor de exagerar hasta el infinito, ¿no? Yo por eso prácticamente no formo parte de ellas, porque, te repito, me niego a ser oveja del rebaño que va para donde los intereses de las grandes corporaciones pretenden llevarnos. Para ir cerrando, y te agradezco, esto ha sido para mí una enseñanza. Después las veo tranquilo, tomo nota, así hago siempre, porque ahora estoy muy concentrado, por supuesto, en escuchar a mi invitado. Yo no me gusta hablar.
¿A qué sociedades o sociedad admiras? Tanto has viajado por todo el mundo. No, bueno, yo de las que hay cosas admirables en cada, porque hay personas maravillosas en cualquier parte del mundo, ¿no? Ahora, yo creo que de todas las que más me llamó la atención, sin duda fue la cubana, ¿no? Yo amo a Cuba, amo a quienes llevaron adelante la revolución, amo a quienes aún luchan por mantener esos valores a pesar de un bloqueo criminal, sanguinario, inhumano, porque no los dejan ser como ellos quieren ser, y aún así han sido, creo que es el primer país en Latinoamérica en que ha llegado a la maravilla del 0% en cuanto al analfabetismo. Con una cobertura social que hace que cualquier cubano, mirá, a mí por operarme este ojo izquierdo, donde me pusieron en Argentina una válvula de material viscoelástico, me cobraron 10 mil dólares. 10 mil dólares, ¿eh? Y no me dio resultado porque mi organismo produjo fibrosis, se tapó la válvula y no me sirvió para nada. Y cuando fui a Cuba y pregunté cuánto salía para un cubano residente, me dijeron que no salía nada. Entonces yo digo, ellos utilizan al deporte fundamentalmente no para ganar medallas, sino para educar. En todo caso, si ganan es por las condiciones, pero es muy común ver en Cuba a los chicos en la calle jugando al ajedrez. Entonces yo digo, no, pero qué maravilla. Yo digo que habría que poner como obligatorio el ajedrez en las primeras edades en la escuela primaria. El ajedrez, por ejemplo, para ayudarlos a pensar. El ajedrez te ayuda, entre otras cosas, por ejemplo, a manejar la estrategia y a no ceder al primer impulso, porque si vos cedes al primer impulso, cosa muy natural en los seres humanos, guiado por el instinto, bueno, si tocas la pieza ya está moviendo, no podés volver para atrás. Entonces tenés que pensar antes de actuar. Tenés que pensar antes de hablar. No, no decir lo que pensás, sino pensar lo que decís, lo que decíamos anteriormente. Y ellos también tienen a la música, quiere decir, llenan a los chicos de todo aquello que les permita desarrollar ese valor que para mí, te decía, era más importante, que es la sensibilidad. Alguien, no sé, que de pronto a los 4 o 5 años empieza a tocar la guitarra o el piano, va a estar seguramente, y a jugar al ajedrez, va a estar mucho más cerca del fenómeno cultural en cualquiera de sus manifestaciones, va a tener otra percepción. Y nunca es tarde para empezar, ¿eh? Desde mañana mismo, aquel que no sabe ninguna poesía de memoria, bueno, que empiece a memorizar una. Y por más que el vecino no se dé cuenta, y ni él mismo mirándose al espejo, cuando termine de memorizar esa poesía, o cuando termine de leer un buen libro, aunque nadie se dé cuenta, va a ser mejor que el día anterior cuando no la sabía. Fer, te manda muchos saludos de Italia. De muchas personas te iban saludando de Italia, pero te reitero, no te quería interrumpir. Están mirando, son las 12 de la noche en Italia. Sí. Bueno, cierro acá y te recontra agradezco el tiempo y la amabilidad y la claridad. Como digo, viste, es un cliché, pero bueno, hay que decirlo por cortesía realmente, me sale del corazón. Espero que hayas estado cómodo. Oh, ¿qué te parece? Mirá que a mí no me resulta difícil estar cómodo, ¿no? Porque yo elijo siempre sentirme bien. ¿Viste cuando te dicen, ¿y cómo son los mexicanos? ¿Cómo son los italianos? ¿Y qué sé yo? Son como son. El problema soy yo, no son ellos. Porque si vos vas a la casa del vecino, te tenés que comportar más o menos dentro de las pautas en las que el vecino se maneja. No podés hacer lo que quiere. Y yo hago eso. Yo prefiero poner todo de mí sin esperar nada del otro. Bueno, gracias. Yo en mi caso espectacular, me estoy enriqueciendo muchísimo. ¿Te acordás que te daba nombres, apellidos y te preguntaba? Bueno, cerramos con dos, que vos me definas a dos personas y ahí te dejo descansar. Un gran abrazo y ojalá de verdad podamos encontrarnos algún día, porque para mí sería un placer tomar un café con vos. Diego Maradona y el señor Fernando Signorini.
Diego Maradona, sin duda la persona más importante de mi vida, una vez nacido, ¿no? La que transformó una vida que prometía ser una vida ordinaria, una vida, qué sé yo, aburrida, sin luces, sin colores, y él la transformó en un arco iris. Y yo, por eso, me siento tan comprometido a estar cerca y ayudar en lo que pueda. A los chicos de esos lugares, de las villas, que siguen siendo producto de la perversidad del sistema, ¿no? Yo cada vez que voy a las villas, sinceramente, recuerdo mis primeros años cuando mi padre, que tenía una empresa, me enviaba todos los domingos a las casas de los empleados, que no eran casas, eran ranchos, para ver, bueno, para hablar con ellos mientras escuchaban los partidos, y ellos me atendían como eso, como si fuera el hijo del patrón, ¿no? Me preparaban pasta flora porque sabía que me gustaba y me combinaban con todo lo que tenían y además me daban todo el afecto del mundo, ¿no? Entonces yo a veces me gusta decir que yo soy más o menos alto, soy rubio de ojos celestes, por más que vean poco, pero yo necesité de un negrito de mierda, ¿eh? Yo necesité de un negrito villero para tener esta vida maravillosa. Entonces, mucho cuidado con aquellos que tratan en forma despreciativa o peyorativa a la gente de esos lugares, que te repito, son producto de la perversidad y de la injusticia del sistema, ¿no? A lo que todo el mundo desprecia e ignora, pero el día que llegan con un título, entonces todos se quieren sacar la foto, ¿no? Y de mí, no, yo alguna vez escribí que yo soy lo que soy y soy aquello que quise ser, que ser sin haber querido no tiene razón de ser. Uno es como ha querido y por eso es como es. Algunos son y no saben las razones ni el porqué de haber sido como son, sin haber querido ser. Entonces no son ni han sido y ya nunca podrán ser. Yo soy como quiero ser. Y bueno, el cierre fue bárbaro, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta en vivo, porque te la podría hacer en privado, pero quiero compartir con y agradecerle a todo el mundo que está mirando. Thank you very much, gente en inglés. Los deportistas deben ser ídolos porque escuchás cuando hacen algo malo, dices un mal ejemplo para los chicos. No, de ninguna manera. Ídolo no. Ídolo pertenece a una época pretérita de la Tierra. Estoy dispuesto a admirar a aquel que. Pero ídolo no tuve nunca. Y nunca voy. Creo que el ídolo en sí es un producto también que el sistema necesita para encolumnarnos detrás de él. Viene a ser un poco, ¿viste? En el campo, yo recuerdo eso de la yegua madrina que va con esa campanita y van todos detrás de ella. No, no, yo estoy dispuesto a seguir a cualquiera hasta donde yo crea que hay que seguirlo, pero ser obsecuente y aceptar absolutamente cualquier cosa, no. Creo que la idolatría es una conducta equivocada, es casi una perversidad y una regresión. No, hay que apuntar a otra cosa. En todo caso, admirar. Pero tampoco nunca, por más admiración que se tenga, aceptar las cosas que están mal del otro y que uno detecta, porque eso es hacerse cómplice de un defecto y no de una virtud, ¿no? Fer, muchas gracias y te deseo lo mejor y bueno, de verdad, gracias. Más no te puedo decir otra cosa. Uf, ya diciendo eso, decís muchísimo, ¿no? En seis letras encerrás todo un discurso. Te agradezco a vos, a quienes estuvieron presentes, a todos y a cada uno. Un enorme abrazo, esperando que este año nos permita por lo menos alejarnos un poco del tema de la pandemia que tanto nos ha afectado, nos ha limitado. Pero un año que sea maravilloso en la medida en que cada uno lo pueda concretar, ¿no? Bueno, un gran abrazo de todos. Bueno, toda Latinoamérica te ha visto y Europa también. Así que después la vamos a bajar al canal de YouTube y ahí la van a poder seguir apreciando y realmente admirando. Esa es la palabra, admirando todo esto. Gracias, Fer. Un Bueno, gran abrazo.
En marzo vamos a estar con Chivas de Guadalajara creo que en California, en San José y no sé qué otro lugar vamos. Así que por ahí tengo el placer de encontrarte y darnos un gran abrazo que, uff, vaya si son importantes los abrazos, ¿no? Bueno, me regalaste algo entonces, esta noticia. No, depende de vos que me avises, ¿eh? Porque yo no Ok, voy a saber. perfecto. Ya cuando se defina la fecha, te aviso, así nos damos un gusto mutuo el de Muchas encontrarnos. gracias. Y un abrazo nuevamente y agradecer a Marcelo Albamonte por esto. Ah, Marcelito, un gran abrazo a Marcelo. Que le conté a Nicole que había hablado y le manda un beso enorme. Mi hija mayor, a la que Marcelo trató con tanto cariño, con tanto afecto, cuando la tuvo a sus órdenes. Bueno, gracias. Fer. Un abrazo enorme, descansá y nos hiciste bien a todos hoy. Gracias. Hasta prontito. Sí, queda grabado. Hay preguntas, sí, queda grabado. Ahora lo bajamos al canal y va a quedar en el perfil de Instagram. Un abrazo grande y lo Okay. comparto contigo para que lo compartas con tu gente. Muy bien, te agradezco y Gracias, hasta Fernando. pronto. Bendiciones. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.